tal? Mi hermano me da la mano porque no sé también qué. La pena me da llegar. No sé qué me va a decir. Arreglar tu problema. Más no sabes que este zombie que quisiste. Más no quedó feliz ahora que va. Espero que se sienta bien, feliz. Como casi nunca. Y luego es porque dejó venir, siéntate. Sí. Venga, vamos a sentar. No trajo a la muchacha. ¿Qué le pasa, pues? No. Lo veo como triste. Anda, yo venía. Puedo ser sincero porque... A ver si se me daba la chance de quedarme aquí. Estoy posada. ¿Qué pasa? No, pues tengo un gran problema con ella. Mi padre me está perdiendo. ¿Dónde es que yo me voy? Pero ahorita René no está ahí. Pero oye. Ya va a ser hora que venga para... Porque yo no le puedo decir que sí, porque él es el que manda. Pero ya va a venir para que usted le pueda decir a él. No, porque de mi parte, pues. Sí, pero vamos a esperar que él venga para ver qué dice él. Sí, es que ya dijiste traigo el problema, pero ya no está. Ya todo se salió de control y... ¿Está serio? Que pues ya, que se haya vendido porque ya las cosas están bien difíciles. Sí, como le digo, imagínate que el pleito comenzó porque yo le pedí a un hijo y ella me dijo, no. Y allí lo que hizo fue irse. Me dijeron que con el tal estuario se habían visto por el campo. Y llegó ya tarde. Y que ella me dijo que para donde una amiga iba. Y a la hora yo me di cuenta porque la fui a buscar. Y entonces cuando llegó, mantiene su brava y mintiendo. Pues. Y, así están las cosas, Mari. ¿Por dónde viene? Pero José, es que ustedes hayan cometido un error, porque yo sé que ella tal vez le llegó enojada porque no son ciertas las cosas, porque de Dios viera cómo llegó la llama, y yo ya la vi, llegó llorando, llegó y la verdad pues yo le creo ahí a la llama que a usted le contaron, no lo vio, y recuerde que uno cuando mira una cosa ya no la cuenta como es, sino que ya se le aumenta un poquito. Y sí, andaba bien mal, estuvo llorando ahí con nosotros. La otra vez estuvimos diciendo pues que le diera tiempo a usted, que pudieran platicar, porque según lo que ella dijo, pues ella salió enojada y usted lo mismo. Y recuerde que para platicar pues tienen que estar tranquilos los dos. Sí, pero es que no tiene una vez más. Teníamos días ya. A lo mejor ella porque después pensó bien las cosas.
porque pero, imagínese, por ejemplo, ahí está usted, yo sé que si René le pide un hijo, usted va a platicar, pero cuando yo ya le digo, ya lo que empieza es a alterarse y hablarme fuerte, que es boludo, que es amor, que sí, pero también, pues ella tiene tal vez sus motivos por qué no quiere, porque ahorita, pues por lo que he estado bien enfermo, imagínese, ahorita quedar embarazada, pues le afectaría. Usted lo que tiene que hacer es comprenderla unos días más, pero entenderla. Sí, sí, yo he tratado, pero como no viene solo de ahorita, fue mucho más antes. Pero la verdad es que si ustedes no me dan posada, yo voy a esperar que venga René. Si no viene René, no me dan posada. A ver, ¿dónde me voy a estar? Más que mi ropa checar, si no hago un pantalón en la camisa. Pero ya va a ver que se van a solucionar ahí los problemas. Ustedes tienen que platicar, pero también los dos tranquilos. ¡Ay! ¡Ay, ya vi! ¿Qué haces? ¿Qué cuido? Solo venir un rato, dice. Un rato. Volé a aquellas ramas que estaban allá, un palo en naranja. Están haciendo sombra en los palos. Un palito tiene naranjitas, todas las está botando por la sombra. Como decía, anda mal. ¿Tú fui enfermo, andaste? No, yo. Es que ya tenía las mareas, pero sí tienes razón, como no después de lo de ahí. ¿No andas enfermo entonces? No, es que un problema tuve ahí con ellos. Decidí mejor venirme. Y tal vez me da vos cuando calmen que sean unos días para mientras vos se arregla o ver para dónde va. A la puchita. Yo le dije que de mi parte pues sí, pero ahí usted tiene la palabra. Y para mí pues fuera bueno que se quedara aquí, que no se vaya para otra parte. Porque según lo que cuenta, pues ahorita no está. Está difícil ahí el problema. Sí. Pues habría que pensarlo porque vos pues, ya no somos niños, ya no somos niños, ya somos adultos, ya sabemos bien lo que hacemos. Y tienen que pensarlo yo y tienen que pensarlo tú mismo vos, tienes que saber bien lo que vas a hacer. Sí, pero como te dije, yo ahorita lo que me interesa es si me vas a chance de quedarme en el día. Pero si no, pues voy a ver qué hago. Porque la verdad, yo tenía que en eso. A María le dije que la vio que llegó llorando. Yo creo que llegó bien mal y luego que vos no la viste. Platiquen las cosas. No, yo no, sinceramente no la vi. Que platiquen las cosas, porque también habían andado un poco sí, malo. Que andaba bien triste. Lo otro ahí con la claro, ahí le estuvimos diciendo que andaba llorando y le digo yo que ya y no le fue a reclamar a la horda. ¿Eh? No le fue a reclamar a la horda. La horda le hizo ahí un mal, la hizo pasar en un momento, pero está difícil. Pues fíjate que, bueno, como te digo, con mi hermano, pues como sangre. Y pues yo no te puedo dar la espalda, mayormente como me has buscado, pues. Como tu familia que soy, que me has buscado a pedirme un favor y como los familias que somos, como te vuelvo a repetir, no puedo darte la espalda, vos sabes que no tienes que hacer eso, pues igual si yo te pidiera un favor y vos lo podés hacer por mí, lo hiciera. Yo sé que lo hiciera. Pero que piense bien también las por cosas, eso, porque. Pero te digo yo. Si está. Pero le digo. Si no se arrepiente o algo, pues. Como le dije a Dios, pues ya no somos niños y ya adultos. Y sabe lo que hace. Pues sí, ya. Pero ya por mí, o sea. Por mí, ya sabes. Y puedes contar conmigo. Te puedes quedar unos días. Sí, unos días, aunque sea unos 2 semanas, 15 días, para ver qué pasa, porque tengo que tal vez pueda volver a hablar con ella.
Además, como le digo, por eso, y otra cosa también, sobre el pantalón y la camisa me traen. Pero la ropa de Rena la que a usted le puede prestar. Que casi ni tengo, pantalones casi no tengo, pero. Ahí vamos a estar la mano. No, y no está acá con un bicho. Y mi ave, este. Yo no sé, yo desconozco lo que cuál ha sido el motivo. No, sí, solo porque yo le pido a mi hijo. Bueno, veo tanto. Sí. Me gusta. Me fuerte, me gusta. Problema. Le pido a mi hijo y ella lo que hace irse cuando tantito lo saco al tema. Espere 5 meses, para los 5 meses, igual a Brasil de los 5 meses. Mm. Difícil. No, el último ya pero ni la comida me quería hacer. La pude, no, allí sí, ya tiene razón, allí sí está fregado porque la mujer puede tener sus problemas con uno, pero la comida eso siempre tiene que estar. Como le digo, está bien difícil ahí la situación. No, pero no te aflijamos. Las cosas pasan y... Sí, pero imagínate que va a creer. Vos no vas a ver, quizás. No, sí, como te digo, yo no sé nada. Yo no te veo que vos venís acá, pedime. No. O sea, incluso cuando me dijiste, yo pensé que bromeando estaba, porque siempre hacemos bromas así, pero yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo empecé a decirle así, totalmente, que para cuándo iba, me dijo que no. Y que mejor se iba después. Y a mí la Olga me contó que me había visto con Estuardo en la moto. ¿Con Estuardo lo había visto en la moto? Sí, ahí está. Ah. Y nunca me dijo que le había puesto la mano así y platicando. Y todavía tuvo cara de decirme que esta persona sí la sabe escuchar. Es que ese es lo serio, ese es lo serio cuando a veces se descuidan, quizás usted mucho se descuidó. No. Bueno, yo no sé, pero tal vez la manera mejor adecuada, todavía siempre. Estaba ahí pendiente y ella tal vez ahorita anda confundida. Está serio. No, ahí sí tienes razón. Sí. Porque fíjate que una cosa es tener un pequeño disgusto, pues porque ella no quiera darte lo que vos le pedís a un hijo. Pero hasta allí, pues, pero ya una, como dijo mi papá, una pandeadita de esas, pues ya es distinta, ¿o? Sí, no te digo, pa. Y últimamente volvió más pésimo. Todo es como cuando, si hubiera alguien más, pues, o si el amor está perdiendo y todo. No, y más con lo que te dije, había alguien que sí la escuchaba. Ah, ya son palabras. ¿Y vos qué pensás? ¿Crees que te, con el tiempo que te puedas estar acá, crees que van a solucionar las cosas? Yo no sé. Porque eso. Vos sabés que yo tengo la cosa aquí unos días, porque pues vos sabés que yo tengo un hogar pues formal y... No, pero ya va a ver que no va a ser mucho lo que se va a estar, que ojalá se arreglen ahí los problemas. Y si hay malentendido, pues según lo que yo entiendo, pues Olga ahí vio y malinterpretó las cosas. Es posible fue también. Al que vio y hizo mal con haberle ido a contar a José, porque usted sabe que a veces uno puede estar platicando y le pudo haber caído una basura y él se la quitó así y ella ya... También le pudo haber pensado mal. Mal, ajá. Sí, pero como les digo, va a depender de ella también. Sí. Que si ella me busca o ella me manda. ¿Vos estás dispuesto a echarle ganas? Sin ella o con ella, sí, pero. Vale. Tengo que ver cómo soluciono las cositas esas para ver a qué arreglo ella. Sí, porque, como dice un dicho también, tienen que llegar a un acuerdo porque solo nacimos y solo vamos a morir. Tienen que llegar a un acuerdo porque si vos le volvés a pedir lo mismo y te sale con lo mismo, no puede. Ahí puede también comprender ahí bien ella o José también, porque ahí es de comprender a la otra persona también.
salido. Acá quedan unas 2 semanas y si no, pues voy a ver si sí, está bien. Está bien, no te preocupes. No te preocupes. Aquí puede estar 6 días con nosotros. Aquí puede estar, mientras las cosas arregla ese problema. Ya van a pasar, las cosas ya van a pasar. Y...